Hey, good evening. How are you? Good night, teacher. I'm fine, thank you. Good, good. In English, it's not good night, it's good evening. Good evening. Yes. Somebody has music tonight. Oh my God. There, it's no problem. Okay. All right, you can see I have some questions. If you finish the activity 1.7, if you see the video for today, yes, teacher. Excellent. This, you see the coronavirus today? No, no more class. The coronavirus for the people. But we continue. Okay. Can you listen? Can everybody listen? Yes. Yes, yes, I can listen. Okay, good, good. Okay, we have good system. Okay. So today we're going to learn the verb to be in questions. Okay. Hoy vamos a ver el verbo be en preguntas. El de cero estar. Okay. ¿Alguien tiene una idea de los que vieron el video cómo se hace? Para hacer las preguntas. Sí. ¿Cuál es la palabra? Me olvido. No, el ¿qué sería el pronombre, verdad? El pronombre, ok. Ajá, bueno. Tener que ir en segunda posición, me parece. Es que, ¿cómo le explico? o sea, por ejemplo, el I am, el sujeto que sería I, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Sí. Y el pronombre am, se intercambian. Para hacer la pregunta, el am tendría que ir primero y el I en segunda posición. Ok. Para hacer la pregunta y finalizar con signo de interrogación. ¿Va? Ok, ok. Perfecto, esa es la idea. Es lo único que hacemos para hacer cambiar una oración a una pregunta es invertir, o sea, eso, cambiamos de posición la persona con el auxiliar, que en este caso es el verbo be de am, is, are. Y de esta forma cambiamos lo que sería normalmente una oración a una pregunta. Ajá. En todo caso, eso funciona con todo lo... De la misma forma, según veo, en todas las posiciones del sujeto, en I, they, we, en todos ellos. En todas las personas funciona. En este momento les voy a mandar una imagen para que puedan ver cómo es que funciona. Y no solo es para el verbo be. De hecho, es para todos los que van a aprender, todos los verbos, los auxiliares,
La regla en inglés es simple en ese aspecto de que para hacer una oración, una pregunta, solo se cambia. Lo único que cambiamos es la persona con el auxiliar. Se cambia posición y tenemos una pregunta. Ok. No sé si pudieron hacer clic en el link que les mandé. A mí no me aparece aquí. ¿En el chat? ¿No apareció en el chat? No. Sí, aparece en el chat, pero me aparece vacío nada más. ¿Vacío? Ok, déjame ver. No les aparece ninguna imagen de las preguntas, verbo to be, no. No, solo dice ordenar tus preguntas. Pues. Ordenar tu pregunta. Words, order and question. Y abajo de ordenar tus preguntas, ¿qué aparece? No aparece una imagen. No, de hecho yo no puedo ver. Yo solo tengo. Sí aparece. Sí aparece. Del present simple. Present simple, exacto. Pero no hay problema en este momento. Entonces, lo que voy a hacer es, como somos poquitos ahorita todavía, lo voy a compartir la pantalla. Esperemos que como somos poquitos todavía van a poder verlo todo. Ok. ¿Todos están viendo mi pantalla? Sí, yo sí. Ok. Yes. Yes. Ok, perfecto. Entonces, lo que estamos mencionando, lo que hay en el video, es de la misma cuestión. Para las preguntas, lo que ustedes están viendo está en esta parte, el primer cuadro. Lo demás también lo van a ver, pero no en este momento. Ahorita lo que estamos viendo es simple, la pregunta simple. Por ejemplo, are you, is he, is she, are they. Eso es todo lo que hacemos. Entonces, lo único que hacemos es cambiamos, como le había mencionado, la persona que se llama el subject, o sea, el sujeto, con el verbo to be. Entonces, para hacer las preguntas, primero es el verbo to be y después el sujeto y cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta, are you Chinese? O sea, ¿sos chino? O en el caso de nosotros, are you Salvadorian? Lo mismo para él es. Podemos poner el nombre, como en el ejemplo de Kate, o Edwin, o Miguel, o Jonathan, o Andrea. O podemos decir la persona, is he, is she, que es él o es ella. Y después, la información que estamos preguntando. Esto es parte de lo que vieron en el video. No sé si en este momento hay alguna pregunta de cómo cambiamos una oración a una pregunta. No, ninguna. ¿No? No, teacher. Ok, excelente, porque lo que queremos hacer en esta clase es, ahora, ya que estamos empezando a entender un poco más el vocabulario, estamos diciendo el verbo to be, ya tenemos tres formas que lo podemos decir, que es en positivo, en negativo, y ya sabemos cómo hacer las preguntas. Exacto. Entonces, lo queremos empezar a poner juntos y empezar a practicar un poco. ¿Okay? ¿Cómo lo vamos a practicar un poco? Igual que el alfabeto que estuvimos viendo. Simplemente vamos a practicarlo todo junto. Por ejemplo, yo le voy a decir a alguien, a mi compañero, vamos a hacer los grupos, y a mi compañero le voy a decir, hello, my name is Edwin. Y le voy a preguntar, ¿qué pregunta o cómo hiciera la pregunta para preguntarle a ellos su nombre? ¿Alguien sabe cómo hicimos? Sí, ya, mucho ruido, sí, ya estoy.
poniéndolos en silencio. Se había cortado. Se escucha cortado, teacher. Se escucha cortado. Sí. Ok. Como que por momentos entra y sale la señal, ¿verdad? Sí, así parece. Ok, porque por momentos los escucho bien, pero por momentos también no. Me imagino que para ustedes es lo mismo. Desde... My name is... Ya no se entendió nada. Ok. Hola. Perfecto. Sí, veo bien. Sí. 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 Ah. Ok. Entonces, vamos a hacer grupos pequeños y vamos a practicar. What's your name? My name is... How do you spell? ¿Se acuerdan? Ayer practicamos de cómo deletrear. Entonces, para hacer la pregunta, se lo estoy poniendo en el chat ahorita. La pregunta se dice, how do you spell your name? No sé si todos pudieron escuchar el audio en el WhatsApp para poder saber cómo se pronuncian las letras del alfabeto. No creo que en ese aspecto tengo ese pequeño problema porque yo creo que no estoy en ese chat. Ah, ok. Estás invitado al chat. Igual en el correo ahí aparece el link para el chat. Para poder unirte, solo le haces clic en el link y te unís automáticamente al chat. No, yo creo que ese correo si no lo tengo. Lo tienes que tener porque entraste a este grupo. Entré porque anduve pidiendo el ID porque a mí no me llegó el correo de esto para poder entrar a la clase. Ah, entonces no estás registrado. Pues a mí, o sea, si yo me registré y todo, lo que pasa, a mí el correo donde tenía el ID para unirme a la clase es el que no tenía. Tenía el del viernes pasado, pero no para el de las clases de lunes a jueves. Ok, ok. Entonces, sería bueno mañana que le escribas a la oficina para que ellos tal vez te equivocaron en tu correo o en alguna cosa y lo tengas. Y ahí vas a ver el link para el WhatsApp y para toda la información. Porque lo que pasa es que si no tenés ese correo específico de ellos, vas a poder hacer este curso porque tenés el link. Pero va a quedar registrado como que nunca trabajaste porque no estás bajo ningún ingreso para la plataforma. Y después del siguiente curso ya no vas a poder ingresar. Porque como van anotando las notas de la plataforma. Y para la plataforma necesitas el código para entrar. Ah, por eso es que yo no encuentro ese chat del que hablan. Sí, exacto. Por eso, si no está, después lo que va a pasar es, usted se va a ir un niño a los chats, pero ninguno le va a certificar por INSAFORP ni va a poder ir pasando ni lo para el siguiente módulo. Ah, ya. Yeah. Uh-huh. Okay. Ok. En este momento vamos a hacer los grupos, vamos a practicar la idea de hablar con una persona. Me gustaría en este momento hacer un ejemplo. Para esto necesito dos voluntarios que pueden hacer una conversación conmigo para que entiendan exactamente lo que van a hacer en su grupo. ¿Hay yo, teacher, personas que quisieran hablar? Yo, excelente. Yo, teacher. ¿Yo? Okay. Emerson. Perfecto. Ok. Perfecto. Dalila. Ok. Yo tendría que salir de la conferencia porque tengo una emergencia ahorita. No hay problema, Magno. Ahí lo ve. Ahí mereces el video en YouTube. Va, excelente. Ok. Muchas gracias. Ok. Ok. Entonces, Edwin, yes. Dalila y Jonathan son los tres voluntarios. Oh. Ok. Ok. Sí, ok. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a imaginarnos que estamos en el grupo y vamos a practicar lo mismo. Entonces, voy a empezar presentándome yo mismo, ¿ok? Hello, my name is Edwin. What's your name? Hello, my name is Dalila. Uh-huh. Hello, my name is... Hello, my name is Jonathan. Nice to meet you.
Nice to meet you. How do you spell Jonathan? Entendí, se oye cortado. ¿Cómo? Hola. Sí, se escucha cortado. Sí, se escucha un poco cortado. How do you spell Jonathan? I spell my name J-A... No, perdón. J-O-N-A-T-H-A-N. Okay. Perfect. Dalila, are you Salvadorian? No puedo escuchar nada, se escucha cortado. Se escucha cortado, igual. Ahora sí escucho. Ahorita sí. Sí, pero yo creo que alguien tenía su micrófono abierto y eso es lo que hace que se escucha cortado, porque se escucha un eco. No sé si ustedes también escuchan un eco como sonido en la parte de alguien. Sí, teacher. Sometimes. Sí. Creo que quien está participando ahorita, si tiene abierto el micrófono, cuando no le toca opinar, debería cerrarlo, pienso, porque creo que ahí en ese momento es cuando se escucha el eco. Sí, y eso es lo que también hace que la idea de que se tarda o se escucha el cortado también. Acuérdense, esto es en línea. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que por pequeño que sea el sonido, la computadora, bueno, la plataforma tiene que procesar toda la información a la misma vez. Entonces, si somos 5 o 6 a la misma vez, agarra los 5 o 6 sonidos y los trata a la misma vez de meter. Entonces, a veces eso hace que un sonido entre y salga antes y después de otro sonido. Entonces, se escucha lo cortado. Sin embargo, si solo es una persona hablando o un micrófono abierto a la vez, no hay ningún problema porque solo es ese sonido que está agarrando toda la información. Por eso es que decimos de que cuando esté hablando, abre el micrófono, cuando no, lo apaga. Eso ayudará mucho para que no se escuche lo cortado y para que todos tengan la oportunidad de participar también. Ok, estamos. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es, igual como ya están viendo sus, ya están en el 1, ya deberían haber hecho el 1.7, el 1.5. Yo sé que algunos tal vez han tenido un poquito de atraso para poder lograrlo. No hay ningún problema. Lo que queremos hacer este día es terminar la lección 1 para poder seguir con las demás cosas. Entonces, en este momento, con los compañeros, vamos a estar repasando y con los compañeros vamos a empezar con el 1. También van a hacer el 1.10 para tratar de hacer las conversaciones y la información que está ahí, si aún no lo han hecho. Y si ya lo hicieron, está bien, pueden ir a hablar con el otro compañero y tratar de completar esas conversaciones. ¿Me pudieron escuchar? No muy bien, teacher. Nuevamente no se escucha sumamente corta. Ok. No hay problema. Ya tengo la solución. Ok. ¿Y ahora me pueden escuchar o está cortado? No, sí, ahora se escucha bien. Ok. Aprovechamos. Van a trabajar con los compañeros. Vamos a tratar de terminar lo que es la lección, incluyendo hasta el 1.10, que son los ejercicios para completar las oraciones. Entonces, ahí es donde empezamos con my name is, his name is, cosas así. Entonces, si no han visto los videos, está bien, lo pueden ver y vamos a estar tratando de ayudar practicando oralmente y también haciendo los ejercicios. Está bien. Ok. Entonces, hacemos los grupos. Thank you.
Stephanie, ¿estás teniendo problemas? No. Ya entró. Mercy, ¿estás teniendo problemas? José, ¿te pudiste unir al grupo? No, teacher, me pude agregar a un grupo. Ok. Vamos a ver qué pasó. ¿No te llegó la invitación, José? Sí, acá la tengo. Ok, ok. Estás con Mercy. Ahora sí, ya empecé a escucharle. Ah, ok. Perfecto, Mercy. Unite al grupo, el que te mandé la invitación para unirte al grupo 5. Ok. No hay nadie más en el grupo. Mercy va ahorita. Ahorita va Mercy. Ahorita se está uniendo. Galaxy J7, ¿te pudiste unir? No. ¿Hay alguna pregunta? You tell me. Solamente estamos tratando de con Delmi, pero quizás no tiene micrófono. Ajá. Ok, entonces, a ver, are you Maybelline? I am. Y otra cosa, claro, tenemos que platicar. Dale, puede preguntar. How old are you? Lo otro que iban a practicar when is son las conversaciones birthday? De los videos. Oh. Van a practicar las conversaciones del video para que así pueden estar todos estar al día, porque algunos como que se han ido atrasando en algunas actividades y no las han completado. Entonces, no, si se van atrasando en estos primeros días, después es bien difícil que se pongan al día. Por eso la idea es de que ahorita todos vayamos juntos. Debemos de estar todos en la práctica de los videos y de las actividades por lo menos al 1.10. El 1.10 si no lo he visto, pero no sé qué, qué es lo que tenemos que practicar. Primero... What is your cell phone number? Perdón. What is your cell phone number? Ese es parte del 1.11 de los números. Entonces, la idea es... Me pasé. Sí, por eso le digo que algunos, yo sé que algunos han ido adelantando y otros han quedado un poco atrás. Entonces, la idea es de que ahorita todos debemos estar por lo menos al 1.10 entendiendo todo lo anterior de cómo deletrear, cómo es el alfabeto, de cómo es el verbo to be, cuando se usa con is, are, am, para que así, en base a eso, podemos seguir adelante con los demás ejercicios. El 1.10 es de las preguntas, ¿verdad? De cómo formarla. Are you, am I, is he, is she, esa es. Sí, exacto, porque en el 1.10 ahí es donde tienen que completarlos con la palabra correcta, que cuál es la palabra para completar esa parte de la conversación o esa oración. Okay.
Okay, teacher, thank you. Okay, you're welcome. How do you spell Hello. Your last name, Dalila? It's R-O-C-H-A-C, Rochat. Okay. Are you Silvia? No, I'm not. I'm Estefania Rivera. Ah, okay. Okay. Solo para interrumpirlos un momento, solo para estar claro, van a repasar las conversaciones en los videos y van a practicar las conversaciones en los videos. Después de practicar las conversaciones en los videos, van a estar seguros que todos han hecho las actividades que les corresponde de los Knowledge Check, que son los 1.4, el que estaba de 1.7 y hoy debemos todos estar en el 1.10 por lo menos. En el 1.10 es todo lo que hemos visto del verbo to be, las preguntas, todo eso para usar esa palabra para completar las 6 oraciones que están allí. Okay. Entonces, 1, practicar los videos, la conversación, los videos. 2, asegurar que los ejercicios estén completados para cada quien y si no, apoyar uno con otro hasta llegar hasta el número 1.10. ¿Eso va a ser ahorita? Ahorita. Ah. Entonces, por ejemplo, ahorita, si Dalila, si vos sos, si estamos ahorita practicando, vamos a empezar con el 1.1, que era la conversación, que era Hello, my name is Jennifer. ¿Se acuerdan de ese video? Que es de Michael y Jennifer. Entonces, dos de las personas que están en el grupo, uno va a ser Jennifer, uno va a ser Michael. Después, otros dos. En el caso de, por ejemplo, aquí dice iPhone. No sé quién es iPhone. No parece nombre, solo parece iPhone. ¿Cómo te llamas iPhone? Hello, my name is Linda González. Lila, ok, perfecto, Lila. Entonces, si Lila es mi compañera, entonces, hello, my name is Lila González. Ah, entonces, vamos a hacer la conversación con ella. Y así, después que practicamos todos los videos, aseguramos que tenemos las actividades completas hasta el 1.10. Teacher, I'm sorry, okay. Pero no se lo entendió. Sí. Se escucha muy cortado. Ok, ¿algún compañero lo escuchó? No. No. Bueno, lo poco que yo entendí es que vamos a repasar de punto en punto y luego practicarlo entre nosotros. No sé si estoy en lo correcto. Correcto. De punto en punto, ¿hasta llegar hasta qué número? Al 1.10. Excelente. ¿Eso es? Ok. Ok. Gracias. De nada. Por meta de cliente nuevo y cliente de recompra. Sí, sí, sí me han contado. Uh-huh. Nosotros sí nos han hecho ley. Así me han contado también los hipotes. Ya no vamos a volver a los gloriosos tiempos de Banco Azteca. De PCJ. Ay, ya volvimos. Ok, solo para estar claro que todos saben lo que van a hacer, van a ir de punto en punto practicando los videos y revisando que han completado los ejercicios que les corresponden en la plataforma. La idea es desde el 1.1 hasta el 1.10 deben de llegar este día. Significa que, por ejemplo, si Silvia y yo somos los primeros en pasar, vamos a practicar la conversación del 1.1. Cuando nosotros terminamos el 1.1, entonces Alex y Juan lo practicaron. O
en el caso de que solo son ustedes tres, se toma turnos. Si no hay ninguna pregunta o ninguna duda, continúan al 1.2, sí, para revisar que todos han hecho estos ejercicios. Acuérdense que si sacan mal los ejercicios, lo pueden volver a hacer. La nota mínima es 80 que deben estar sacando en cada uno. Ahora, yo entiendo que con ustedes pueden pasar con 70, pero en realidad deben de estar tratando de buscar 80. Voy a confirmar después en un momento si es 80 o 70, pero si traten de conseguir los mejores puntuación, porque si salen en un examen o algo, esos puntos adicionales les va a ayudar de que no se van a preocupar de que, ay, voy a dejar el módulo o no voy a poder pasar. No sé si todos me lograron escuchar o si se escuchó cortado. Se escuchó un poco cortado, pero al menos sí logré entender. En mi caso, ayer hice bastante ejercicio. Creo que pasé de ahí, de ese punto. Está bien. Lo importante es que hoy lo vas a practicar hablando, porque lo puedes hacer sola en la compu, pero hoy la idea es lo vamos a hablar y lo van a tratar de hacer oralmente para ir mejorando. Ok. Ok. Hola. Noches, perdón, yo acabo de integrarme al grupo porque tuve problemas para conectarme. No sé en qué parte. Perdón la interrupción, Mauricio, Jonathan. Solo es para estar, yo veo que solo para estar claro lo que están haciendo. Van pasando de punto en punto, practicando las conversaciones de los videos y asegurando que los ejercicios están completados al 100% y la mejor nota posible. Acuérdense de tratar de sacar por lo menos 80 en cada actividad. Si sacan menos, lo pueden volver a hacer hasta sacar mayor nota. La idea es, hoy deben de estar al 1.10 terminado todo. Ahora, ya muchos han hecho algunas actividades, pero la parte de los videos y la parte de la clase es donde podemos practicar oralmente lo que ya hicieron por escrito. Entonces, por ejemplo, si en el caso de Jonathan y yo somos compañeros y somos el primer pareja en pasar, él va a ser una persona del 1.1 y yo el otro. Después que nosotros terminamos, Mauricio y el Galaxy Pro va a ser el siguiente en hablar. Si no hay duda, pasamos al siguiente punto, 1.2, pero queremos llegar al 1.10. Ah, okay. No sé si ahora les quedó claro o todavía hay alguna duda. No, lo que quieres es que repasemos todo desde el principio, ¿va? Sí, la idea es que algunos, ya me enteré que algunos van adelante, pero hay otros que apenas han llegado y solo han visto hasta el 1.3, 1.4. Entonces, ya es una gran diferencia. Entonces, todos hoy al 1.10. Ok. Ok, entonces los dejo para que puedan practicar. Steven is. Steven está. Aquí. No. Fuera o fuera de acá, algo así. Porque over, ¿qué significa? Es como fuera, ¿verdad? Fuera o lejos. Ajá. Porque ese yo lo busqué y es como lejos. Ajá. Es que depende qué palabra va antes. Por ejemplo, si dice como en los videojuegos, game over, es finalizar. Terminó. Fin de juego. Pero si decís over, solo over, es sobre. En este caso, que es Steven is over there. Ah, exacto. Ahí es, cuando decimos Steven is over there, es está por allá. Está como que está lejos, ¿verdad? Sí. Eso, de hecho, eso es lo que estamos diciendo. Que, o sea, no decimos is here. Entonces, en vez de here, que es aquí, decimos there. Pero normalmente se usa con over there, que por allá. Es, there digamos que él está allá.
y es correcto, pero el over there es, él está por allá. Mm. Mira, o sea, es, este teacher. Sí, José. Aprovechando que usted se encuentra acá en el grupo de nosotros. Tenemos una duda. Sí, dígame, dígame. En qué momento o sea, hay un momento determinado en el que se tiene que utilizar, por ejemplo, I am José, yo soy José, pero ¿por qué en unas ocasiones o en qué ocasiones se tiene que escribir como abreviado, o sea, como las contracciones? Ah, cuando se te antoja, Mercy y José, puedes decir I am José o puedes decir I'm José. Puedes decir she's Mercy o puedes decir she is Mercy. Normalmente es culturalmente es que usan contracciones cuando es posible para ahorrarse el hablado. Entonces, muchas veces por cultura vas a ver que muchos gringos usan contracciones, pero muchos europeos dicen la palabra completa. Okay. O sea que no hay como un por qué o dónde saber usar las contracciones, sino que las puedo usar, las puedo poner donde yo quiera. Sí, así es, donde vos querás. No hay ningún problema usar las contracciones, no donde vos querás, pero las puedo usar cuando vos querás, porque la contracción es tan específica. Por ejemplo, I am es I'm, uh-huh. He is his, pero sí, las puedo usar cuando vos querás. Okay. La única excepción es cuando decís I am not. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿are you Andrea? Y me decís, no, I am not. No, esa es la única donde no puedes usar la contracción. No, I'm, ahí sí no puedo usar la contracción. O sea, en la parte del. Normalmente puedes usar no, I'm not, pero no hay. En todos los otros hay dos contracciones. Por ejemplo, he's not o he isn't. Pero I am not es la única que existe. No existe con am y not, solo con I am. No. Uh-huh. Pero en realidad la usas solo por cultura. Cuando, por ejemplo, en español, ¿cuándo decís cerdo y cuándo decís puerco? ¿Cuándo decís tunco? Entonces todo es simplemente... Cuando se me ocurre. ¿Cuál es tu preferencia? Exacto, exacto. No es que, o sea, no es que uno sea correcto, el otro incorrecto, uno formal, informal. Es regional. Sino que, ejemplo, gente en San Miguel tiende a decir puerco, pero gente en San Salvador normalmente dice cerdo. Gente en Santa Ana puede decir tú. O sea, claro, simplemente ¿no? Es cultural, es regional. Entonces, no hay ningún problema. Bueno, gracias, teacher, por la aclaración. Realmente queríamos salir de eso. Sí, sí, y es mejor de esa ahorita. Duda que teníamos, ¿dónde? Perfecto. Uh-huh. Ahí lo dejo para que continúen. ¿Se recuerdan? Hasta el 1.10. 1.10. Sí, claro, cabal en el knowledge check. Exacto. Tienen que terminar el knowledge check. Ah, ok. Bueno. Sí, okay. Ya lo terminamos. De nada. Ah, qué bien. La es. Hello, teacher. Hello, hello. ¿Hay alguna duda? No, teacher. Ahorita estábamos terminando de practicar algunas pronunciaciones de algunas letras. Sobre todo, en caso, por ejemplo, estamos en un grupo con Abigail, el apellido de ella es Núñez, y nos topamos con la N que no existe, con N o cómo hacerlo. Soy cortado. Soy cortado, teacher. Sí, no se entiende. Perdón. N. N. Sería Núñez, en vez de la N, poner una N. Correcto. Ok. Teacher, what is your name, teacher? Edwin. Ok, thank you. Yeah, you're welcome. Hasta el 1.10. Practica la cosa. Hasta el 1.10. Yes. Ok, de acuerdo, thank you. Uh-huh. 1.10. Sí.
¿Todos lograron terminar hasta el 1.10? No. No sé qué pasó. Okay. Me sacó del aula. Ah. No sé si toqué algo sin querer y me salí, no sé. Ok, ok. ¿Y ya no te pudiste meter nuevamente al grupo? No sé cómo hacerlo. Ok, ok. Déjame ver con los demás, si no. Pero ya habías practicado los ejercicios anteriormente. Es que yo llegué hasta el 1.9, hasta el verbo to be. Ah, ok. Ya hasta ahí he llegado yo, por cuenta propia. Ok. Ahorita lo que estamos haciendo es hacernos la introducción y todo, pero no sé qué hice o qué pasó, pero me salí del salón. Ok. Vamos a intentar en un momento, vamos a ver qué pasó con los demás. ¿Los demás grupos pudieron lograr hasta el 1.10 o a alguien le quedó corto el tiempo? Yo ahorita estoy terminando. Ok, sí, ya vi. Nosotros sí, con mi compañero lo logramos hacer. Todo el noche. Ok, si pudimos o si pudimos, ok. Qué bien, estoy viendo que hay varios que, si pudieron, algunos que tuvieron problemas, pero la mayoría sí. Ok, perfecto. Como digo, acuérdense que la idea es de que ustedes vayan viendo los videos y en clase practicamos. Entonces, hoy estamos repasando porque algunos como que se quedaban atrás o no se habían fijado cómo era en la plataforma. Entonces, esta primera semana no me gusta perder a nadie porque si se quedan atrás, es bien difícil que después de repente se pongan al día con todas las actividades. Entonces, lo que queremos hacer ahorita es, algunos de ustedes, yo sé, ya los he escuchado, que saben los números. Algunos están muy buenos con los números. Entonces, queremos practicar los números del 1 al 10 para poder intercambiar números de teléfono, números de Dewey, números de celular, en los correos electrónicos. Ya con el alfabeto y los números, debemos de poder dar todos nuestros correos electrónicos. Entonces, todo eso lo usamos para poder dar la información básica de cada quien. Entonces, en este momento vamos a practicar los números. No tiene que ser el número de verdad. Si usted quiere, puede inventar el número. Sin embargo, es mentiras porque solo revisamos el WhatsApp y sabemos que no está mintiendo. Pero si usted se siente bien inventando el número de su teléfono, no hay ningún problema. Ajá. Sin embargo, como les digo, aquí podemos saber quién es todo. Nadie nos puede decir que sí o no. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, yo tengo aquí Alex que está, me puede, Alex, exacto, me pueden acosar. Ok, Alex, decime, ¿te puedes los números? Decinos el número de tu teléfono. ¿Cómo le vamos a preguntar? Le vamos a decir, what's your phone number? Exacto, muy bien. What's your phone number, Alex? 7 2 0 8 4 8. No, pero no me lo sé bien, es el problema, no es que no me sepa el número. No, hombre, no te lo puedes, no te preocupes. 7 2 0 8 6 8 4 9. I think it's... No, yo creo que no está mintiendo, Alex. Porque aquí estoy revisando. Aquí está toda la lista de los números y ninguno está el tuyo. Dice... No, Alex, no, no sea pajero, Alex. No, this no, 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 no. This is not my principal number. I had 3. Ah, I have 3. Alex, no, ¿cómo se pronuncia el 0? 0. 0 o se puede pronunciar O. Tienes dos opciones. Dos opciones. 0 o 0 O. 0 es una pronunciación y también hay otros por la región dicen O. Ah, ok. Pero en... Técnicamente el O es la letra O, pero la gente simplemente se acostumbra a decir O. O. Ok. O. Entonces,
Así vieron como estaba Alex diciendo su número y vimos que nos estaba mintiendo. No sé por qué, Alex, pero nos estaba mintiendo con los tres números. Así vamos a practicar. Paquero. Pues sí, ¿no? Imagínate, tres teléfonos. ¿Por qué un hombre necesita tres teléfonos, Alex? Ahí después hablamos de eso. Así que ahorita, nuevamente, en grupo. Ahí mandé la prueba al WhatsApp. Ah, como ella está en el grupo, por eso. Ajá. Ok. Entonces ahorita lo mismo queremos hacer. Estos últimos minutos es para el siguiente, los números. What's your phone number? Ok. ¿Listos? Dale con Toicho. Yes. Ok. Mirna. Mirna, ¿está bien? Ah, ya, bien, gracias. Okay. Sí. No tengan pena, practiquen. No hay pena. Ustedes hablen, pregunten. Sí, es que ahorita como el mismo grupo nos tocó y no pudimos finalizar los puntos. Ah. Entonces eso estamos tratando de hacer, pero hagamos eso rápido. Preguntémonos los números y luego vamos okay. No hay problema. ¿What's your phone number? Pueden terminar si quieren, no hay problema. Okay. My phone number is... sería mi número de teléfono. Yes. Uh-huh. 7 4 3 4 1. Oh, me equivoqué. Can you repeat again, please? Delmi, repeat. 7 4. Okay, 7 4. 3 4. Mm-hmm. 2 3 4 3 1. It's 7 4 3 4 2 3 4 1. Okay. It is? Yes. Yes, okay. Excellent. Excellent. Continue practicing. Good. Okay. Teacher. Sí. ¿Cómo se dice guión bajo en inglés? Se dice underscore. Under? Underscore. Score. Uh-huh. ¿Y arroba? At. At. Uh-huh. At, algo así como de pronunciar at. Sí, así es. Por cierto, at. Así se escribe. At. Uh-huh. At. Underscore. Ah, ok.
Ahí está en el chat. Ahí entonces, my email at underscore. Ok, entonces sería J-O-S-E underscore B-A underscore. R-A-H under. Underscore. Underscore. Score. Underscore. Sí, underscore. Underscore. Ah, se me traba la lengua. Underscore. Hey, teacher, leave the kids alone, dígale. Así les voy a decir. Que no estemos traduciendo. Que cabal, que vea, que uno siempre está ahí pendiente. Estamos practicando bien. Okay. Ok, traten de avanzar, ver los videos del resto de la unidad 1, que mañana vamos a finalizar la unidad 1 y vamos a iniciar la unidad 2, la lección es 2. Entonces, traten de ver lo que puedan, terminar del 1 y empezar con la unidad 2. No sé si hay alguna duda o pregunta. No. Yo únicamente tengo una duda en relación al punto 1, al 1.10. Estoy resolviendo los ejercicios, pero hay una de las preguntas que no encuentro una respuesta lógica, aún utilizando todos las posibles, ¿verdad? En la última. Uh-huh. No sé si estoy cometiendo algún error, pero he tratado de poner pronombre porque no encuentro qué otra palabra puede ir antes de la expresión nice to meet you. Tips. Antes. Uh-huh. Puede decir, it's nice to meet you. Ah, ok. It's nice to meet you. Uh-huh. Correcto. It's nice to meet you. Uh-huh. Ah, okay. Porque okay. Si solo lo pone como abreviado, no le da error. Tiene que poner, it is. Ok, thank you. Ok. Bueno, entonces, have a good... Tengo una consulta. Dígame. Fíjese que en los videos de la plataforma no me aparece como la traducción, sino que me comentaron algunos compañeros que a ellos sí les aparece la traducción de lo que se está hablando en el video. Sí. Y a mí no. He intentado entrar directamente a YouTube, no más desde la plataforma, para ver los videos y de igual forma solo no me aparecen los subtítulos. Ahí sería problema de algún plugin o algo que está utilizando. No sé si está usando Firefox o Google o Explorer. Google. Ok. Sí, porque con la mayoría no tendría problema. Sí, yo... Entiendo que todos han estado con Chrome y les ha estado funcionando. Sí, porque creo que Chrome ya trae ese plugin. Uh-huh. Le recomiendo intentar con otro, con Explorer por si acaso, pero si no, asegurarse que Chrome está actualizado. Ok. Entonces, nos vemos mañana. Good night. Remember to practice. Good night. Good night to everyone. ¿Con quién trato de comunicarme para lo del chat? Ah, el ahí cómo era Jonathan, no me puedo decir dónde le mandaron el correo de dónde se inscribió, ahí se mete para lo del chat y él solo le dice que no ha recibido para el link para el chat. Ajá. Y el link para la plataforma y ellos se lo mandan nuevamente. Porque a la plataforma sí me puedo inscribir, lo que yo no tengo es le mandamos el link en el chat. Ajá. Mándale a alguien aquí en el chat si alguien se lo puede mandar y así más fácil, no se anda complicando.
Ah, cabal, no lo puedo hacer ahorita. El chat, ¿dónde está el chat? Mm-hmm.